Hola, yo soy Claudia Ramírez y esto es Tutti Frutti Vlog. Si se preguntan qué onda con mi cabello, no se preocupen, ahorita se los voy a explicar. Está así, en esta forma como un poco esponjosa y tratando de agarrar forma porque está en un proceso de desintoxicación. Ya sé que suena raro, pero encontré un método que se llama Curly Girl, que se trata de trabajar tu cabello con productos limpios. Y la cosa es que, la verdad, nunca me había interesado ese tipo de temas, pero de un tiempo para acá empecé a notar que se me caía mucho más el cabello que antes. Entonces estoy tratando de buscar otras alternativas para tratar mi cabello y que pues sea más saludable y que no se me caiga tanto y además como mi cabello es ondulado pues de una vez darle más vida a mis ondas. Y encontré este método y hay un chorro de información, no tienen idea cuánta información. Aquí está mi compu porque tengo algunas notas y la verdad es que no me va a acordar nada más así platicándoles. Para empezar, quiero contarles que yo no soy ningún tipo de experta en el tema. Lo que les voy a compartir es lo que yo he investigado. Probablemente me va a faltar información o durante el transcurso que yo esté en este método voy a ir aprendiendo otras cosas y otras técnicas y otros productos, porque créanme que este método es todo un tema. Esta idea de tratar diferentes cosas es también como una instinto de experimentar y no quedarme siempre con lo que uso usualmente, sino tratar de usar otras cosas y aparte sí es muy divertido como tratar otras cosas con mi cabello. ¿Y qué onda con este método? Este método se trata de utilizar productos que sean limpios. Yo sé que suena raro, pero en la descripción les voy a dejar algunas series de videos en donde yo me basé y donde yo tomé la información. Básicamente son productos que no van a tener ni parabenos, ni silicona, ni nada de esos productos que a la larga hacen que nuestro cabello se vea y sea un poquito más maltratado y que no tengas esos rizos así bonitos. Entonces, yo seguí a dos chicas y de ellas aprendí todo lo que les voy a enseñar ahorita. Una de las primeras fuentes que pude encontrar fue el canal de YouTube de Susy Díaz, en donde ella explicaba súper, súper bien. Igual voy a dejar toda su información en la cajita de descripción, en donde ella te explicaba súper bien como los términos que tienes que dominar o aunque sea conocer para poderle entrar a este método, porque sí es como que muy revoltoso. Y lo primero que aprendí con ella es que hay diferentes tipos de rizos. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los videos de ella para que vayan a verlo, porque si me pongo a hablar de cada uno de estos temas del video va a ser enorme, entonces aparte que no lo domino por completo, lo que sí sé es que hay como cuatro tipos de rizos y cada rizo tiene sus categorías y cada categoría tiene como que sus productos ideales. Por ejemplo, yo soy el rizo número 2 en la categoría entre A y B. O sea que eso quiere decir que mi cabello es ondulado y más o menos manejable. Ahorita está explotado porque ya empecé la desintoxicación y ese es uno de los efectos que pasa, es porque tu cabello está volviendo a su estado natural, está aprendiendo a trabajar solo, sin toda la ayuda de los químicos que antes usabas en los champús. Ahora, otra cosa que aprendí es acerca de la porosidad. Hay tres tipos de porosidad de cabello y eso quiere decir, ya ven cómo está el cabello así, larguito y tiene como unas hebritas. Eso quiere decir qué tan abiertas están tus hebras del cabello o qué tan cerradas. Ese es el nivel de porosidad. Si tienes mucha porosidad, tu cabello va a absorber muchísimo, muchísimo como la humedad y el agua, pero a la vez también se va a secar muy rápido. Si tienes muy poca porosidad, se va a tardar mucho en absorber todos los líquidos y la humedad, pero también va a tardar muchísimo mojada. Entonces, si quieren saber más, ya saben, van a la cajita de descripción, ahí va a estar un video donde dice porosidad y les voy a poner el link. Yo soy de porosidad media, o sea, que no estoy ni muy, muy, ni tan, tan, entonces estoy como que en medio.
Estoy volteando mucho a mi compu porque estoy viendo ahí mis apuntes. La verdad es un tema muy extenso y aquí sí ocupo tener como que mi acordeón aquí enfrente de mí porque es un tema muy grandote y con mucha información. Ahora, acerca de los productos que yo tengo aquí. Estos productos que están aquí, yo tomé una guía de otra youtuber que también hace este tipo de videos que se llama Adriana Lumina. Lumina, así la pueden encontrar en YouTube. Y ella hace un especial con una amiga de ella que tiene el cabello ondulado. Y lo que me gustó de este video es que aparte que son productos específicamente para mi tipo de cabello, son súper económicos. Todos estos productos los puedes conseguir en la DAX, lo puedes conseguir en la comercial, la puedes conseguir en el Calimax, porque son súper fáciles de encontrar. Entonces yo me basé en el video de ella y más o menos les voy a platicar para qué es cada uno y los costos que tienen. Por ejemplo, para empezar, este Pantene que yo ya me lo acabé, pero porque ya lo había comprado antes, es un producto micelar, o sea que te hidrata y te purifica el cabello, pero no tiene silicona. Y esto está perfecto para cuando vas a iniciar este proceso, para irte deshaciendo de todas esas capas de químicos y todo lo que le metemos al cabello. Este es el que yo estoy utilizando ahorita y me parece, o sea, está súper rico, no he tenido ningún problema. Lo que sí siento es que de repente siento que el cabello está un poquito más reseco cuando lo uso, pero es por eso, porque es una limpieza súper profunda. El segundo producto que les quiero enseñar es este champú, que es un low pull, que quiere decir que es un champú limpio, sin silicona, sin parabenos, y es también súper económico y lo encontré en la DAX y es un producto que voy a estar utilizando muchísimo. El siguiente producto que les quiero enseñar es este acondicionador de Vanart, que es de coco, y este lo voy a estar utilizando como co-wash, que quiere decir que te vas a lavar el cabello, pero con acondicionador, y eso va a ayudar mucho a humectar el cabello. Y como acondicionador voy a estar utilizando este de Per, que es este también de aguacate, y este se utiliza de las puntas hacia abajo y es también para ayudar. Este lo usas más como champú y este lo ayudas para acondicionar, entonces es como una mezcla por ahí. Esta crema que está aquí es como una crema reparadora. Esta la voy a estar utilizando cada vez que utilice el micelar y es para dar como nutrición y ayudarle al cabello que se reponga de esta limpieza profunda que le estás haciendo. Y para estilizar o para acomodar el cabello, tengo esta que es una crema para peinar que también la encontré en la DAX. Creo que este fue el producto que está un poquito más costoso. Creo que este me costó como 120 pesos, pero todo lo demás ya ven que es súper barato. Otra de las cosas que en ese video recomiendan es esta gel, que es súper económica también. También la encuentras en la DAX. Y una de las cosas que yo ya sabía, pero ahí siempre te lo recalcan mucho, es que no debes de utilizar toallas normales porque solo hace que tu cabello tenga más frizz. Lo ideal es usar estas toallas de microfibra y yo compré esta, pero en realidad en cualquier supermercado venden este tipo de toallas que son como cuadradas en el área de cocina. Son súper económicas. Esta a mí me costó como 60 pesos y si las compras como en estas áreas de cocina van a costar como 30, 20 pesos y van a estar mucho más grande. Esta está padre porque tiene como este estilo de turbante, pero a la vez pues puedes economizar mucho más. Y ya si no tienes una de estas, puedes utilizar una camiseta de algodón. Este tipo de liguitas yo nunca las había utilizado, la verdad, se me hacen como que muy chistosas. Pero en todo este proceso de volver a tener tus chinos y tus rizos y tratar de que mi cabello sea más ondulado y que se me caiga menos, recomiendo este tipo de ligas porque no te deshacen el chino o el rizo. Ahora que ya les conté de qué se trata este método y cuáles son los productos que voy a estar utilizando, necesitaba armar mi rutina de cabello, porque en este método no todos los días te lavas el cabello, sino que empiezas a crear una rutina. Y la verdad, ahí es cuando yo me empecé a complicar, porque si son bastantes productos, porque por lo general yo usaba solo champú,
y ni siquiera usaba acondicionador. Y para peinarme solo usaba una cremita y un aceitito como para que no se me hiciera el frizz. Y con eso era suficiente. Pero como voy a estar trabajando mi cabello con productos que no tienen, que no hacen que tu cabello sea tan dócil y tan flexible, o sea, voy a estar trabajando con productos muy limpios, si ocupas tener como que más nutrición y que se hidrate más porque tu cabello va a estar trabajando solo. Entonces, ¿cómo armar una buena rutina? Mire un video de Susy Díaz que te arma como una rutina durante todo un mes y te ayuda como a tener un poquito más de control y saber qué productos utilizar, y es la rutina que voy a estar siguiendo durante pues el primer mes, y voy a ir viendo si se me acomoda y si sigo utilizando esta rutina. Y pues voy a estar grabando durante estos días. De hecho, ayer comencé mi primer día, por eso mi cabello está un poquito esponjado y no está tan como lacio y tan manejable como siempre, porque está en este proceso de desintoxicación. Y los voy a traer conmigo, les voy a decir cómo me aplico las cremas, cómo se me va acomodando el cabello. Esta es una pequeña introducción. Los voy a traer conmigo toda la semana para que vean cómo me queda en una semana con este método, siguiendo a estas dos chicas, sus consejos y sus calendarios, y vamos a ver qué tal. Y ya. Hola, pues aquí ando y pasé por la DAX y recordé que tenía que hacer la compra de todo el método Curly Girl. Entonces, pues voy a ver si puedo hacer esta compra, todos los productos en una sola tienda. Que en esta ocasión, pues estoy aquí en la DAX. Voy a aprovechar, vamos a ir viendo, los voy a traer conmigo. Voy a grabar todo lo que pueda porque creo que no puedes grabar. Entonces, vamos a ir así como que de incógnitos y vamos a ver. Vamos a ver cuánto nos sale y vamos a ver qué tan fácil o difícil es encontrar estos productos. Porque la idea es que el proceso en sí ya es como que muy elaborado, como para todavía estar batallando y encontrar los productos. Esperemos que no sea tan enfadosito, pero pues vamos a ver qué onda. Aquí está este champucito. Está 89. Y aquí está el banal. Cuesta 30.80. Tenemos suerte porque el acondicionador está a 26. Encontré las cremas y no sé cuál llevar. Voy a llevar esta de aguacate. Cuesta 59.90. No encontraba los geles. Ella tenía uno, bueno, mostraron uno así chiquito. También están los grandes, pero como voy a probar, voy a llevar este. Cuesta, uy, también es oferta, $15.50. Estas cuestan $73. Voy a llevar una. Uy, era la última. Aquí encontré estas liguitas, pues están muy delgaditas. Bueno, voy a llevar estas, cuestan $36. Lo que no encuentro son las como fundas de satín. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. ¡Ja! Aquí están. Ok, encontré todo excepto la funda de satín, que aunque sí la tenían, estaba demasiado cara. En el estante decía que valía como 20 pesos y yo estaba súper feliz, pero ya que la llegué a pagar, valía como 150 pesos y no va a pagar 150 pesos por una funda, no. Así que ese producto no lo voy a integrar a mi rutina, pero espero no me afecte demasiado. Vamos a ver qué onda. Y no sé qué le hice a la imagen de este cuando lo estaba comprando en la DAX, pero me costó 120 pesos.
Para empezar, voy a hacer una limpieza profunda con Pantene. Voy a lavar muy bien mi cuero cabelludo y voy a dar masajitos. Después voy a aplicar una mascarilla para hidratar. Huele delicioso, de hecho. Mientras dejo esta mascarilla por unos 10 a 15 minutos, me voy a lavar la cara o me voy a lavar el cuerpo para aprovechar el tiempo y después enjuagar muy bien con mucha agua. Después de eso voy a estilizar con esta crema y también con un poco de gel, y lo hago dentro del baño porque aún mi cabello sigue muy mojado. Voy a aplicar mi toallita para que seque bien. Aquí está un poco seco, pero quiero que vean cómo se va viendo el cabello onduladito, que me fascina. Y por fin está completamente seco. Hay algunos chinos que más o menos se hacen. Está muy esponjado y tiene mucho frizz, pero es el primer día. Y a la hora de dormir voy a usar mi liguita y me voy a hacer una colita que ellos le dicen como piña. Y ya me voy a dormir. Al segundo día lo único que voy a hacer es quitarme mi piñita, mi colita, y voy a refrescar mis chinos solo agregando un poco de agua, un poco de la misma crema, y voy a hacer un tipo crunch, que es como aplastar tu cabello hacia arriba, y también un poquito de gel. Y ya solo lo acomodo como mejor me parezca y que se vea más lindo. Para tercer día voy a hacer un co-wash con el enjuague de Coco de Banat. Después voy a aplicar la misma crema porque esta creo que me está funcionando muy bien. Entonces la voy a aplicar también. Y al final voy a estilizar de nuevo. Voy a poner mi toallita y vamos a esperar que seque. Aquí decidí ponerme el gel un poquito después y lo aplico haciendo crunch. Por fin está mi cabello seco, aquí se ve mucho más definido los rizos, tengo un poquito menos de frizz y la verdad estoy muy muy contenta. Voy a hacer un low pull con este champú y voy a otra vez darle masajitos y quitar todo el exceso. Me voy a aplicar una mascarilla. Al final voy a estilizar, me voy a poner mi toallita. Y así es como quedó mi cabello. Ya llegamos al quinto día y aquí toca solo refrescar nuestros chinos. Otra vez con un poquito de agua por todo el cabello, no mucho. Esta vez voy a usar la misma crema que había usado la vez pasada en el co-wash y un poquito de gel, pero bien poquito, y voy a hacer el crunch. Y en las dos partes con la misma cantidad. Y así es como queda. El sexto día voy a hacer un co-wash de nuevo con Banat. Voy a aplicarlo muy bien en todo mi cabello. Y otra vez voy a poner la mascarilla. Esta mascarilla la amé. Creo que me está funcionando demasiado bien. Voy a poner mi toallita y a secar. Al final lo estilicé con un poco de gel y así es como quedó. Miren ese chino, amé ese chino. Y del otro lado también. Ahí vamos, con paciencia y amor. Y para el último día lo que voy a hacer es solo refrescar de nuevo mis rizos. Voy a quitarme mi piña, a humedecer mi cabello, a poner un poquito de producto de... Ahora voy a utilizar la otra crema, estoy experimentando, así que no se desesperen, poco a poquito. Y voy a poner también un poquito de gel. Creo que el cabello tiene mucho menos frizz, está más bonito, está más chino. Y al final así quedó. La verdad creo que voy a seguir utilizando este método y voy a seguir aprendiendo y voy a seguir compartiéndolo con ustedes.
Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale un like, compártelo con tus amigos y con tu familia. Por aquí te voy a dejar algún video que tal vez te pueda gustar. Y suscríbete, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos.